Buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a Hispania Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Eh, tenemos una tarde más con nosotros a, a José María González Ochoa, que, como sabéis por otras ocasiones, es licenciado en Ciencias de la Información, máster en Relaciones Internacionales y especialista en Historia de América. Y precisamente, eh, como en otras ocasiones, siempre nos habla de esta historia de América y la relación que tiene con España. En concreto, hoy va, como decía en su presentación, va a romper tópicos y estereotipos, disculpad, esas verdades cansadas de las que hablaba Steiner. Vamos a hablar de una España... Eh, en el siglo XVI imperial que no es ese territorio oscuro atrasado y alejado del de saber científico y de la modernidad que a veces nos han vendido y que bueno nos cuesta a los españoles a veces reconocer nuestro propio éxito pues hoy vamos a romper esos tabúes vamos a hablar de eh, construcción naval militar náutica cartografía minería metalurgia farmacología medicina política militar eh, pol eh, los militares urbanismo vamos a hablar un poco de todo eh, como sabéis, eh, siempre tenemos los 45-50 minutos de conferencia en la que José María estará hablando todo el rato. Por ello, pedimos que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Las preguntas, siempre al final, a través del chat, yo se las leeré y él las responderá de viva voz. Eh, yo creo que, dicho esto, eh, José María. Vemos que ya hay mucha gente conectada, que a pesar de las votaciones en Madrid, aquí hay gente muy fiel que seguimos eh, queriendo estas charlas de por las tardes, así que todo tuyo, adelante. Hola, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por estar ahí, por, por conectarse y por eh, seguir con atención pues, estas conferencias, tanto... El ciclo de eh, contigo en casa que organiza Hispania Nostra, como particularmente las conferencias que eh, me toca por mi parte. Eh, como decía Teresa, hoy vamos a hablar de eh, un contratópico de esta España eh, del siglo XVI, que es en la que yo mejor me muevo históricamente y la que he investigado esta España, esta España moderna, eh, que va un poco contra estos tópicos, estos estereotipos. Y estas imágenes que muchas veces nos han vendido o nos han eh, querido contar y que choca con la realidad. Voy a compartir eh, la presentación que traigo para ustedes. Eh, ¿La ven? Todo correcto. Todo correcto, perfecto. Pues muchas gracias. Bueno. Eh, como decía Teresa, hay muchos temas de los, que, eh, de los que me gustaría hablar. No sé si nos va a dar eh, tiempo a hablarlos todos, pero por lo menos sí que eh, dejarlos apuntados. Es una, es una conferencia de, de 45-50 minutos y eh, es un tema que daría para, para varios libros. Eh, por lo menos vamos a dejar apuntadas algunas ideas eh, y decir que eh, lo que yo voy a, a, rest, a destacar hoy es... Esa España eh, en positivo, esa España moderna, esa España adelantada a su tiempo y esa España eh, que era eh, en realidad envidia de, de Europa y de otras potencias europeas y, y no europeas, también asiáticas. No quiere decir que, que esta era la España, eh, la única visión que se puede dar de España. Esta es, una, esta es eh, la contravisión de esa España oscura y negra que siempre nos han vendido. Eh, España no era perfecta, evidentemente, pero España tenía muchísimas cosas eh, que era pionera, que era innovadora, que, que, que tenía un saber científico detrás y que eh, permitió eh, hacer, mantener eh, geografía, política, ciencia eh, a un nivel altísimo y a un nivel, eh, como digo, eh, que en muchos casos, en muchos campos del saber era pionera y era eh, la primera potencia eh, europea y, podríamos decir, mundial. Los estereotipos históricos, la leyenda negra, nuestra dejadez historiográfica, la mala conciencia y la pereza histórica han mantenido durante siglos la imagen de la España imperial como la de un país de excesos, de fanáticos, de ambición desmedida, violento, inquisitorial, alejado de las ciencias y de la modernidad, arruinado, oscuro, mojigato y siempre en decadencia. América aparece casi como un hecho fortuito que solo sirve para ampliar territorios, obtener recursos y mano de obra barata o esclava. Se ignora o se silencia adrede la acción española en el nuevo mundo y se sustituye un relato por otro inventado, más adecuado al nuevo orden político y cultural y sesgado por una mirada demasiadas veces presentista e histórica. Ya lo contó John Ford en aquella magistral película que narraba la transición del salvaje oeste americano al civilizado y ordenado. Cuando la leyenda se hace realidad, hay que imprimir la leyenda. Y así fue y, se sigue, y sigue siendo. Pero cuando se estudia la historia de forma seria, apoyada en los documentos y testimonios reales, al margen de la propaganda, nos encontramos que los hechos fueron muy distintos. La España imperial, la del siglo XVI, que va desde la desde los reyes católicos hasta la muerte de Felipe II, es la de una monarquía dinámica, en expansión, moderna, apoyada en la investigación y en las ciencias aplicadas, metódica y efectiva, una monarquía de éxito. Y si no, ¿cómo, pudieron, cómo se puede explicar que España mantenga este vastísimo imperio sin apenas perder un ápice de su territorio desde 1492 hasta 1820? Más de tres siglos de un territorio casi intacto. A mí me gusta, y más en, en una conferencia en Hispania Nostra, donde el patrimonio es tan importante, que las imágenes cuenten cosas, que las imágenes nos digan. Eh, uy, ¿por qué no? A ver, no me, no, me, no me pasa. Ahora. Bien, aquí tenemos la imagen de los reyes católicos, Isabel y Fernando. En estos momentos, en los, eh, Isabel y Fernando son dos reyes que con su unión dinástica crean el primer Estado moderno de Europa. Van a unificar unos territorios que durante muchos años han estado eh, en disputa y eh, van a ser dos personajes eh, que van a causar eh, admiración en el resto de Europa. Eh, no en balde, eh, Maquiavelo se va a inspirar siempre y va a tener siempre en su mente al rey Fernando cuando escriba el príncipe. La reina Isabel fue la reina que tuvo esa intuición de las indias, fue la que apostó claramente por la empresa de Colón que había sido rechazada por otras monarquías eh, europeas. A modo de ilustración, para que, tengan, para que tengan un dato que normalmente no se dice. España en 1488 era una de las primeras potencias europeas en impresión de libros, tanto que ese año, 1488, se libera de aranceles el comercio bibliográfico en España, algo que podrían aprender también nuestros políticos y que podrían aplicarlo, por ejemplo, al IVA. A lo mejor también en España eh, aumentaba la edición de libros y la lectura. Bueno, es solo una idea. La España del siglo XVI traduce e imprime más libros que ningún otro país europeo. Aquí tenemos a los otros dos protagonistas de este periodo histórico. Eh, me gustan mucho estos cuadros porque hablan por sí solos. El primer cuadro es el retrato de Carlos I, vencedor en Mulber, una obra de Tiziano que se puede apreciar en el Museo del Prado. Tisiano era el mejor retratista europeo del renacimiento tardío. No pisó la corte española, pero trabajó fundamentalmente o muy intensamente desde 1530 para primero Carlos y después para su hijo eh, Felipe II. Por cierto, el rey Carlos, el emperador Carlos I, fue el rey más viajero que ha tenido España hasta la llegada de don Juan Carlos I. El rey que más kilómetros hizo, que mejor conocía sus territorios, fue Carlos I. Eh, de hecho, Tiziano y Carlos se conocieron y se encontraron muchas veces en Bolonia y en Milán, que es donde solía tener su estudio eh, Tiziano. Eh, como digo, Tiziano era el mejor retratista y trabajó para ambos dos. El otro cuadro, el de Felipe II, es un cuadro que también se puede admirar en el Museo del Prado. De una mujer, seguramente la mejor pintora del siglo XVI eh, femenina, que es Sofonisba anguisola. Recientemente, hace como un año y pico, el Museo del Prado dedicó una exposición de, con algunos de sus cuadros. Esta mujer, nacida en Italia, dama de compañía de Isabel de Valois, de esposa de Felipe, la esposa de Felipe II, desarrolló gran parte de su talento artístico en la corte de Felipe. Bajo su auspicio y su mecenazgo. Fue una mujer pionera de enorme cultura, excelente retracista, como digo, sin duda la mejor pintora del siglo XVI. Y esa mujer trabajaba en esa España oscura, mojigata e inquisitorial. Hay que recordar también, como anécdota, pero ahí está, que este rey, que algunos pensaban que le preocupaba más las ciencias ocultistas, fue junto con, eh, eh, junto con Herrera quien creó la Academia de las Ciencias Matemáticas, la primera que se crea en Europa y que eh, luego se llevó al resto de territorios y que luego fue copiada. Y también fue el primer, uno de los primeros en crear un museo de ciencias. La Biblioteca Laurentiana, que es la, la gran biblioteca del Escorial, que acoge hasta 40.000 volúmenes y 600 incunables, es uno de los principales exponentes del humanismo en España. Personalidades como Juan Pérez de Castro, Juan Bautista Cardona o Antonio Agustín eh, fueron los que ayudaron y los que idearon esta gran biblioteca que se convirtió en uno de los grandes focos de atracción cultural, tanto la biblioteca como el monasterio de, eh, de Europa. Sirva también de ejemplo este cuadro espectacular, el martirio de San Mauricio y la legión tebana del Greco, que fue encargado por Felipe II para decorar una de las capillas laterales de la basílica del monasterio. Seguramente es el cuadro más rompedor y moderno de su época. Eh, es tan avanzado que solo a mediados del siglo XIX se empezó a entender su pintura y solo las vanguardias del siglo XX revalorizaron la, la aportación del Greco al arte. Este cuadro está en el Escorial, este cuadro se quedó en el Escorial. Es cierto que a Felipe II no les gustó eh, porque dejaba en muy segundo plano el, el, el martirio y colocaba en primer plano otras figuras que, entre ellas, el, la, el propio autorretrato de, del Greco, pero, pero el cuadro se quedó. Y el Greco se quedó en España, el Greco sabe muy bien que se instaló en Toledo y jamás le faltó trabajo. De hecho, la sociedad toledana demostró tener una intuición y, un, eh, y una... Eh, eh, entendió mucho mejor eh, la obra del Greco que eh, otros muchos eh, artistas e intelectuales del momento que, como digo, eh, tenían al Greco por un personaje, bueno, pues de, que, 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 que realmente su pintura no, no fue revalorizada o admirada hasta, como digo, mediados del siglo XVI. Bueno, y en el, en el Escorial pueden encontrarse este otro cuadro de la Vinia Fontana, otra de las grandes pintoras del siglo XVI, también mujer, que también eh, fue acogida y que eh, pintó para eh, la corte española. Bueno, esto, esto inicial sirva como unos apuntes. Eh, en España, en la España del siglo XVI, hubo dos grandes focos de saber. Uno fue, sin duda, la Universidad de Salamanca, tanto la universidad como habrán reconocido la fotografía del Convento de los Dominicos, que era eh, donde se va a gestar eh, seguramente la gran revolución del derecho internacional y del derecho de gentes. Personajes como Francisco Victoria, Domingo de Soto o Francisco Suárez, van a contribuir de manera fundamental al debate ético y teológico de la legitimación de la conquista. Fueron un gran aldabonazo en las conciencias de España y en Europa. Pocos países han hecho un ejercicio de introspección tan intenso como hizo la España de, eh, de Carlos I, eh, bueno, ya con, con Fernando y con Isabel, con Carlos y con Felipe. Ese esa preguntarse y, de, y, y eh, cuestionarse la legitimación que tenía sobre los eh, territorios de ultramar, ninguna otra potencia imperial lo hizo, y además van a eh, ensanchar el pensamiento jurídico social eh, de la Europa de este siglo. Luis de Molina, Diego de Covarrubias, Martín de Apíliz Cueta fueron otros eh, grandes junto con eh, Domingo de Soto eh, o, o los ya citados que también trabajaron en Salamanca y que estos en concreto revolucionaron el pensamiento económico del siglo XVI. Sin duda, la gran figura de, de la Universidad de Salamanca, del pensamiento salmantino en torno al eh, pensamiento económico, fue Tomás de Mercado más de mercado es el economista más adelantado a su tiempo que va a reflexionar sobre cuestiones tan actuales como la circulación de divisas, la inflación, los fundamentos del interés, alabando los usos éticos del dinero y de las riquezas. Va a continuar esa tradición escolástica tan hispana del precio justo que debía estar siempre eh, alumbrado por la ley natural y fijado a ser posible por una autoridad pública o por lo menos limitado en sus circunstancias. Joseph Schumpeter, en 1954, el padre de los economistas modernos, dice que realmente los fundadores del pensamiento económico moderno son los pensadores hispanos de la escuela de Salamanca. Entre ellos destaca a Tomás de Mercado. Fueron ellos los que dieron respuesta y reflexionaron sobre los problemas económicos surgidos ante el descubrimiento y las nuevas realidades. Temas como la propiedad privada, la teoría del valor y el precio, el precio justo, la circulación monetaria o el, pa o el papel moderador de, y equilibrador de una autoridad pública están ahí especialmente, como digo, en la figura de Tomás de Mercado, que es sin duda uno de los grandes adelantados a su tiempo. Como digo, este es el gran foco de pensamiento, la Universidad de Salamanca. El otro gran foco es el gran foco del saber aplicado que hay en la España del siglo XVI es la casa de contratación de Sevilla. Ahí tienen dos imágenes: uno de cómo era esa primera casa de contratación, que no estaba donde está eh, situado a, ahora, estaba más cerca de lo que es el arenal y de lo que era el río, y la otra es la, el gran edificio que se hace es proceso, pero que hoy se utiliza como archivo de Indias y que es referente para cualquier hispanista. Es la Cámara del Saber, como lo ha llamado algún historiador, y es un ejemplo tan admirado y envidiado en Europa que la reina Isabel I de Inglaterra en 1558 envía una comisión para que estudie y conozca el funcionamiento y la organización de la Casa de Contratación de Sevilla. A menudo se olvida que eh, la motivación que distinguía a los navegantes y exploradores españoles de otros era esta parte de ambición de. De, de saber más, no de querer más o de tener más, sino de saber más, de reconocer esta ignorancia. Fue la curiosidad, el querer saber qué había más allá, lo que mejor explica por qué los pueblos ibéricos se lanzaron a los mares y se adentraron en tierras desconocidas. Durante todos, durante todos estos años de exploraciones y navegaciones, los más experimentados, reconocidos y mejor preparados navegantes y cartógrafos se hicieron a la mar y produjeron un inmenso material novedosísimo para su época, situándose a la vanguardia de su campo. Proliferaron las cartas náuticas, los mapas, los informes sobre vientos, mareas, ensenadas, refugios, costas y maneras de navegar. Se facilitaron avances científicos como hasta, que hasta entonces eh, se, jamás se habían producido en el arte de la navegación y en la construcción de navíos. Y en pocas décadas se recopiló información de forma casi exhaustiva y de de dos enormes océanos que hasta entonces eran desconocidos. La Casa de Contratación fue una de las instituciones que más impulsó este saber y que lo acumuló. Fue el centro de la ciencia aplicada más importante del siglo XVI que hubo en Europa, especialmente con todas las ciencias que tenían que ver con la cosmografía, cartografía, construcción naval y arte de navegar. Desde 1508 se la dotó de un piloto mayor encargado de elaborar la cartografía del Nuevo Mundo y de formar a los pilotos y navegantes de la flota atlántica. Era la primera universidad de mareantes o navegantes, tanto que en 1552 se crea la Cátedra de Arte y Navegación y Cosmografía, prefigurando lo que luego sería la Academia de Marina. De ahí van a salir algunos de los... Mejores informes y de los mejores cartógrafos que ha habido eh, o que hubo en, en, en el siglo XVI y que acumularon un saber que hasta entonces era absolutamente desconocido e innovador. Por ejemplo, Fernández de Enciso, un riojano, que escribe en 1519 La Suma de, de Geografía, que por primera vez recoge y dibuja eh, cómo es el mundo conocido hasta ese momento. Su biógrafa, eh, Carmen Mena, una gran historiadora de la Universidad de Sevilla, lo denomina el abogado que dibujó el mundo. Y en esa, en esa suma geográfica había un mapa mundi, una carta como la de Juan de la Cosa. Esa carta desaparece de las tres ediciones que tiene su obra. ¿Por qué? Algo que va a ser muy común en muchos de estos estudios y en muchas de estas publicaciones. Porque no se quiere que este saber llegue a las potencias europeas. Y esta carta va a quedar cerrada en la casa de contratación, a la que solo van a tener acceso a algunos pilotos y navegantes españoles. Uno de estos, de los más grandes, fue Alonso de Santa Cruz, que fue un gran reputado marino y cosmógrafo. Era la referencia obligada en cualquier litigio o duda respecto a mapas o cuestiones científicas que se planteasen en el Consejo. Trazó más de 200 mapas de las costas del Nuevo Mundo y en 1560 inicia lo que será su gran obra, el libro de las longitudes, en el que da cuenta de los diversos métodos para calcular longitudes en el mar. La principal contribución a la ciencia aeronáutica es su trazado geométrico para proyectar sobre los mapas la superficie esférica de la Tierra, con latitudes y longitudes. Esto fue lo que luego intuyó con mayor precisión Mercato. Otro de los grandes tratadistas fue también Pedro de Medina con su libro de cosmografía y después con su gran manual Arte de Navegar. Este libro fue un compendio del saber náutico publicado en 1545 y que acumulaba, como digo, todo el saber náutico conocido hasta la fecha. Se va a convertir en el manual en la obra de referencia para todos los pilotos que pasen por la casa de contratación. Luego tuvo otras ediciones, incluso eh, algún, eh, alguna edición que compendiaba, pero como digo, se convierte en el manual de referencia de todo piloto y de todo aprendiz de navegante. Otro marino que va a su, eh, saber conjugar la experiencia en el mar con el rigor científico y con la eh, publicación es Juan Escalante de Mendoza, asturiano que eh, publica un libro con una información tal que no, eh, no llegó a, a publicarse, fundamentalmente porque eh, el rey Felipe, la obra se, se finaliza en 1575, el rey Felipe le da miedo que toda esa vastísima información pueda caer, como digo, en manos de los enemigos. Otro personaje fundamental de referencia es el soriano Juan López de Velasco, que fue nombrado cosmógrafo y cronista mayor de Indias, y que recoge todas las informaciones que hasta, eh, hasta ese momento se tenían, a lo que une un eh, cuestionario base que se entrega a todos los marinos y pilotos que hacen las singladuras atlánticas, y todo eso se recoge en una, en una gran obra que, eh, que se va a convertir también, como digo, en un libro de referencia en un libro de referencia que también va a ser de publicación tardía y de conocimiento tardío. O Diego García de Palacios, cuya aportación a la historia de los descubrimientos está sobre todo en el tema de los tratados y en los temas tecnológicos y marinos. Su libro, su gran obra de 1587, que es La Instrucción Náutica, es el primer texto del mundo en el que se explica el proceso para la construcción de barcos. Además de incluir un excelente resumen de todos los adelantos científicos que tenían que ver con el arte de navegar. La obra también incluía el primer vocabulario de, eh, el vocabulario de los nombres que usan la gente del mar. Pues, como digo, es el diccionario más antiguo náutico que se conoce. La otra gran figura que eh, va a trabajar también en la casa de contratación es Gerardus Mercato, que eh, es un holandés que adquiere gran fama y al que muy rápidamente llama Carlos I para que trabaje en la Corte Española y para que trabaje con toda la información que se está generando en la Casa de Contratación. Gracias a su dedicación va a establecer por primera vez los globos terrestres y celeste y va a trazar el primer mapa mundi en 1569 sobre la base de la proyección que dio su nombre y que está basada en estos mapas cilíndricos. Ahí pueden ver... Este es el mapa que hace eh, Mercato. Esta es la proyección de Mercato eh, en la actualidad. Esto sería la proyección real. Esto es lo que hace Mercato. Pero que eh, esta, esta carta con, con estos meridianos y con estos paralelos rectilíneos cortándose en ángulo recto, eh, formando esta retícula, va a servir para que con bastante exactitud. Los navegantes puedan eh, precisar el punto en el que se halla. Aunque está, eh, este mapa mundi está considerado casi una, una obra maestra, tardó cierto tiempo en implantarse. Una parte, como digo, porque este, esta, esta exactitud eh, que podía eh, dar el, este, esta proyección eh, podría facilitar la navegación a potencias extranjeras. Y también porque eh, el propio Mercator nunca quiso contar cómo hizo, cuál fue la fórmula con la que hizo esta proyección. Por eso algunos marineros también tenían ciertas reticencias. Pero, eh, como digo, esta, esta proyección va a permitir que eh, la navegación sea, especialmente cuando los marineros empiecen a, eh, eh, a adentrarse por las aguas del Pacífico, que eran mucho más desconocidas que las del Atlántico. Va, les va a facilitar sensiblemente la navegación. Bueno, prosigamos. Esto que están viendo ustedes es eh, la tecnología punta del siglo XVI. Este es el barco más seguro, más adaptable y mejor para navegar por los dos océanos que eh, dominaron los, eh, los españoles. El Galeón. Esto es... Como, pues como el Boeing o como el, Air, el Airbus actual. ¿no? Es la máquina de navegación más precisa, más adaptable y más segura que podía haber. Esto era tecnología punta. Este galeón, estos galeones fueron los grandes dinamizadores económicos de Europa. Estos galeones fueron los que pusieron en comunicación el mundo fueron las, los creadores de las primeras vías, esas arterias que van a, a, a crear la primera globalización, fueron esas máquinas precisas que pusieron en contacto Europa con América, Europa con África, Europa con Asia, América con Asia y América con Europa. Fueron estos barcos que ahora nos parecen casi una cosa eh, antiquísima y que no nos explicamos muy bien cómo pudieron navegar, fueron estos barcos los que eh, permitieron a España mantener ese cordón umbilical con sus territorios de ultramar y también los que permitieron el comercio con toda esa costa asiática. Eh, hay estudios que, por ejemplo, eh, recientemente leía un libro que hablaban que... Las últimas décadas del siglo XVI y las primeras décadas del siglo, XX, del siglo XVII, perdón, América, especialmente Perú, tenía más contacto comercial con las costas asiáticas que con la propia España. Y eso lo permitían estos barcos. Estos barcos que eran los grandes eh, barcos que hoy cruzan... Las aguas cargados con los contenedores y que hacen que lo que hoy hemos pedido por Amazon y que está en un almacén, en un eh, estado perdido o central de eh, Estados Unidos o en una ciudad eh, de nombre impronunciable en, en Asia, aparezca a los pocos días o a los pocos, eh, a los po al poco tiempo, aparezca en nuestros domicilios. Bueno, pues esos barcos eran. Eh, los galeones en el siglo XVI. Y además España era, eh, tenía eh, seguramente el mejor sistema de astilleros y de construcción de barcos que existía en ese momento. Eh, existían eh, eh, astilleros y, y ciudades donde se construían barcos en pasajes, en Bilbao, en Deusto, en Portugalete, en Castorviales. En San Vicente, en Santoña, en Santander, en la ciudad de Guarnizo, en Barcelona, Valencia, Málaga, en la fachada eh, mediterránea. En Sevilla, San Fernando y San Lúcar no había realmente astilleros como tal, pero sí que había un montón de instalaciones para carenar y reparar los barcos. Y en América, fundamentalmente, estaba La Habana, Guayaquil y el Realejo de Nicaragua. España era la primera potencia naval. Y eso se lo permitía también porque era la primera potencia en, en, en la técnica y en la construcción de, eh, de estos barcos. Bien, la España renacentista heredó una amplia red de hospitales que se extendía por casi todas las poblaciones de cierta importancia y que era la mejor de Europa la función caritativa seguía siendo impo más importante que la sanitaria, hasta que en el siglo XVI se van a, a operar una serie de cambios en el sistema hospitalario, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad no era un sistema hospitalario, sino que era un sistema hasta entonces de acogida de enfermos, era más una labor caritativa. Pero, como digo, a partir del siglo XVI se van a comenzar a fundar hospitales generales en las ciudades importantes, destinados a absorber otras pequeñas instituciones que no contaban con ingresos suficientes. Durante este siglo se van a levantar grandes hospitales reales sufragados por la propia monarquía. Ahí tenemos el caso del Hospital de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela o el Hospital de Úbeda. Por se va a producir un cambio fundamental, se va a pasar de la función caritativa, como digo, a la sanitaria y se va a convertir el cuidado de los enfermos en una cuestión de Estado, en una cuestión que yo quiero llamar de Estado, aunque en realidad era una cuestión por, en la cual la monarquía empieza a tomar eh, cartas en el asunto porque considera que es una cuestión que afecta a todos sus súbditos, a todos sus eh, conciudadanos. La asistencia a los enfermos y a los pobres, como digo, se convierte en una asistencia sanitaria a la que también va a ayudar parte del clero y de las órdenes hospitalarias, algunas como los hermanos de San Juan de Dios o los hermanos hospitalarios, que es su vocación eh, incluso que llega hasta nosotros. Algunos de estos eh, hospitales empiezan también a, a especializarse en la curación de enfermedades concretas como la lepra o el fuego de San Antonio. Y además empieza también a prodigarse los hospitales de cofradías profesionales, hermandades o cofradías de calidad. Pero también en España y desde una fecha tan temprana como principios del siglo XV, en 1409, va a contar con una red de, de psiquiátricos. De centros de atención a personas con enfermedades mentales. El pionero es un mercenario valenciano que es Juan Gilaber Jofré, que es el que aparece ahí en esa pintura de Sorolla, quien funda por primera vez en Valencia una, con, con, con un sistema y con una organización profesional terapéutica para personas que andan, que están en la calle o que no tienen acogida y que sufren enfermedades mentales. Esto va a ser apoyado por el rey Martín I de Aragón, va a ser aprobado por el Papa Benedicto XIII y eh, esta, esta creación del padre Jofre se convierte en el primer asilo o centro mental eh, más antiguo del mundo occidental. Y está considerado como el primer centro psiquiátrico del mundo con una organización, como digo ya, terapéutica. Esto va a tener una continuación durante todo el siglo XV y siglo XVI. Y España va a tener una pequeña red de centros asistenciales para personas con, eh, con eh, deficiencia mental. Si hay seguro que hay algún valenciano que nos está escuchando, este centro que, que crea el padre Jofre, eh, este centro hospitalario va a tener una capilla que se dedica a la advocación de Nuestra Señora de los Inocentes y que se va a popularizar como Nuestra Señora de los Desamparados. Hoy Nuestra Señora de los Desamparados es la patrona de Valencia. Y siguiendo en este campo, eh, vamos a hablar de la medicina y la farmacopea. Eh, los numerosos hábitats del continente americano, su enorme diversidad botánica, van a despertar muy pronto la curiosidad de los naturalistas europeos fundamentalmente, como digo, los españoles, que van a ver un campo nuevo y casi inabarcable para sus estudios. La descripción de la naturaleza, sus variedades biológicas, muy pronto se van a vincular a sus usos y aplicaciones medicinales, por lo que la ciencia botánica y la ciencia médica van a ir casi siempre de la mano. Aquí vamos a destacar algunos de los grandes eh, naturalistas que eh, van a unir el saber científico acumulado de europa con el saber nuevo que les va a proporcionar todo el conocimiento de las nuevas plantas y de los nuevos hábitats americanos. pero además van a saber unir y eh, fundir en la tradición del saber europeo, del saber más científico europeo, con la tradición de esos saberes populares y también científicos de la tradición americana, es decir, van a unir, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la farmacopea eh, y con los avances eh, en, en medicina de los pueblos mayas, de los pueblos, eh, del pueblo azteca o del pueblo inca con su tradición europea. Y, por ejemplo, ahí vamos a tener al jesuita eh, Bernabé Cobo, que escribió eh, Historia del Nuevo Mundo, parte de ella eh, perdida, pero que... Eh, a, algunos de esa, de, esa, de esa magna obra se recupera en 1899 y que sabemos que fue una de las descripciones más precisas de, eh, de toda la naturaleza y del saber biológico que había en ese momento en, en, eh, acumulado entre Europa y América. En la misma línea va a, a continuar los trabajos Juan de Cárdenas, especialmente en su eh, investigación en las nuevas plantas y su, eh, y su valor medicinal en, el nuevo, en la Nueva España. A ellos le va a seguir, por ejemplo, esa escuela que se crea en el Colegio de Santa Cruz de Tatelolco, en México, que eh, crea Bernardino de Sagún y que va a crear y que va a ser la primera gran escuela antropológica de América. En esa estela de la escuela de Tatelolco va a estar Juan Badiano que se va a interesar mucho por la obra de un médico azteca, eh, martín de la cruz, y que su, sus trabajos de fusión van a ser conocidos como el códice vadiano. Eh, eh, y también va a tener este trabajo de vadiano, con, con, como digo, con la experiencia de martín de la cruz, va a tener una influencia en la creación en 1578 de la primera cátedra de, de medicina en la universidad de méxico. Todo esto va a permitir que se, que se sigan escribiendo e investigando eh, eh, sobre este tema, como por ejemplo la obra de Francisco eh, Bravo, que hace una suma y recopilación de cirugía, Alonso López de Hinojosa o Antonio de Farfán. Como digo, lo que están haciendo es acumular todo el saber científico de las dos tradiciones, de la tradición europea y de la tradición eh, americana, y van a unir esa farmacopea americana y la farmacopea europea para crear nuevos medicamentos y nuevas soluciones medicinales. Un personaje fundamental va a ser Gregorio López, un personaje de una biografía muy singular, pero como no tenemos mucho tiempo, digamos que eh, este es, eh, es un personaje que había pasado eh, bastante tiempo en, en algunos... Eh, monasterios españoles aprendiendo, de porque eran los grandes focos del saber de la farmacopea y de la, y de la medicina natural, eran los monasterios, había aprendido especialmente en el hospital y hospedería que estaba en Guadalupe, en Extremadura, es donde él se forma, donde también se habían formado algunos de los grandes médicos españoles, él se forma allí y en 1562 decide trasladarse a América. Tiene por América eh, una serie de vicisitudes que al final lo que hacen es que él eh, contraiga una enfermedad, que tenga que guardar mucho reposo y que se traslade a, eh, al hospital de Huastapec, eh, cerca de México. Allí va a poder, como digo, con esta, una enfermedad que le hace eh, mantener mucho reposo, se va a dedicar a trabajar y a investigar en los jardines que rodean el hospital, que son unos jardines enormes. Que, había, que era una especie de jardín botánico que habían creado los aztecas, en concreto Moctezuma y que le va a permitir investigar sobre toda esta farmacopea eh, nativa, farmacopea de, eh, mexicana, de, 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 y del saber, eh, como digo, de tradición azteca. Y él, al final, va a escribir un libro fundamental que se llama Tesoro de Medicina, dividida en tres partes, de la virtud de las hierbas, los remedios y las medicinas de India o de Nueva España. Esta última parte va a ser clave porque está basada en remedios mexicanos, en remedios mexicanos que constituyen el primer tratamiento de terapéutica realizado por un europeo en el Nuevo Mundo, donde se van a utilizar exclusivamente remedios americanos para curar todos los casos de enfermedades eh, conocidas, es decir, una farmacopea aplicada. Este personaje, como digo, eh, va a, a, a tener un gran impacto sociocultural su obra, porque la población de toda esta zona va a poder crear sus propias recetas, va a poder conseguir y aplicar sin precisar grandes traslados hospitalarios y por el carácter pragmático de su obra va a permitir que este acervo indígena permita a la población, especialmente a las poblaciones rurales de nativos y también de españoles, pero especialmente de nativos, Aplicarla de forma efectiva. Otro personaje fundamental va a ser Francisco Hernández de Toledo, el gran médico, eh, médico eh, formado en Alcalá, eh, que se desarrolla su profesión en Toledo y Sevilla, y que va a ser el médico de cámara de Felipe II y que va a ser también nombrado en 1570 Protomédico General de las Islas y de Tierra Firme y del Mar Océano. Y él va a ser el que eh, recoja todo este saber acumulado. Su, su obra es, es, es una obra espectacular, impresionante. Son 38 volúmenes con textos y con dibujos que eh, durante años eh, trabajó eh, en esta recopilación. El rey Felipe se asustó tanto de la envergadura y del gasto que significaba que eh, encargó a un italiano, Antonio Ricci, que resumiera los tomos y que hiciese una eh, digamos un volumen compendiado. Los originales se han perdido, pero se han perdido en, en el gran incendio que sufrió el Escorial en 1671. Pero por esta obra compendiada y por, y por lo que eh, se va a publicar posteriormente de, de este compendio que hace Richie, vamos a saber la magnitud y la importancia que tenía la obra de Hernández de Toledo, como digo. Francisco Jiménez va a ser el gran continuador de, de la obra de Hernández en México y Nicolás Bautista Monardes va a ser el gran divulgador de todo este saber eh, científico en, en España. Va a ser el primero que va a describir numerosas especies vegetales y sobre todo va a describir sus propiedades balsámicas y dietéticas, especialmente de muchos productos que es, empezaban a llegar a Europa y que hasta entonces no se conocían. Bien, este es, como digo, este va a ser un campo en donde España va a ser pionera, en donde además eh, todo este saber acumulado que se va a ir eh, en, eh, imprimiendo o, o, o recogiendo en estas obras que he citado, muchos de estos, como digo, no se van a conocer fuera de España. Y si se conocen, no van a tener acceso a estas plantas potencias extranjeras. Por eso... En este campo va a ser uno de los campos donde los científicos europeos van a querer trabajar en España, van a querer trabajar en eh, los territorios americanos y van a tener también cierta envidia de lo que están haciendo los naturalistas españoles. Otro de los, eh, de los campos del saber donde España se va a convertir en eh, potencia y, y en... en, en eh, 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 va a ser innovadora y, y, y cuyo saber va a ser también eh, eh, perseguido de alguna manera, ahora lo, les contaré alguna, hasta alguna anécdota, y, 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 y va a ser eh, intentado eh, descubrir lo que estaban haciendo los españoles por los, la cantidad de, de beneficio y de, y de éxito que estaban teniendo, va a ser el tema de la minería y de la metalurgia hasta prácticamente mediados del siglo España no va a destacar en este campo es más es un campo en donde siempre se tenían la referencia de lo que estaban haciendo especialmente alemanes, polacos, austriacos o húngaros. ¿no? Pero a partir de los grandes descubrimientos de las minas de, de, de plata en eh, Potosí en, en Perú y de zacatecas en México, se va a estudiar eh, el tratamiento de la refinación de los metales, especialmente la amalgama de la plata con el azoge, do, con el azoge donde se van a exper experimentar resultados eh, exitosos en donde los rendimientos van a ser espectaculares. Por eso, por eso, las grandes minas de Potosí, las grandes minas de Zacatecas o de Tasco en México, van a estar unidos a eh, estos avances científicos. Eh, en, en los procedimientos industriales para la amalgamación del mercurio y de la pata para extraer la, eh, las mayores cantidades posibles del de metal eh, argentífero. Eh, aquí, como digo, va, va a destacar los estudios de Bartolomé Medina, los estudios de Carlos Corzo de Leza y fundamentalmente el, las grandes, eh, los grandes experimentos que eh, va a hacer Álvaro. Alonso Barba, personaje fundamental en la historia de la metalúrgica, que publicará su obra eh, con, eh, con adelantos tan valiosos que van a seguir vigente hasta el siglo XVI. La gran obra de Alonso Barba es el arte de los metales en el que se enseña el verdadero beneficio de los solos y la plata por el azogue, el modo de fundirlos todos y cómo se han de refinar y apartar unos de otros. Esta obra, que se publica en, en Madrid en 1640, bastante más tarde de que realmente se, se, se escribe, se va a convertir en un caso de la metalúrgica y va a tener una gran influencia en la industria minera. Algunos de estos descubrimientos, como digo, incluso eh, los, los, eh, los avances de Alonso Barba, especialmente en todo lo que tiene que ver con la amalgama y la extracción, eh, porque, por ejemplo, se, se avanzó mucho en los campos que tenía que ver con el diseño de los hornos, eh, la creación de los, grandes, eh, de los grandes molinos que servían para machacar eh, los metales y eh, la fundición, todos estos se van a, a hacer, como digo, unos avances espectaculares. Pero todo el tema de la amalgama va a quedar eh, oscurecido, porque no, no, se va, oscurecido, no, no, no se va a hacer una gran eh, divulgación. Van a ser tan secretos de Estado que nadie en Europa los va a conocer, ni los van a utilizar, ni van a saber cómo utilizarlos, hasta que en el siglo XVIII, bien avanzado el siglo XVIII, el varón Bourbon, un, un varón alemán, o redescubre cómo amalgamar el mercurio con la plata, cuando en España y en los territorios americanos de la monarquía hispana se llevaba haciendo durante dos siglos. Bien. Eh, como digo, esto eh, fue uno de los campos donde España eh, tuvo un impulso y, 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 en, en apenas eh, tres o cuatro décadas, porque como, como aventuraba antes, hasta prácticamente el 1540, 1550, España no había tenido ningún interés por nada que tuviese que ver con, con la metalúrgica. Y esto es una anécdota, pero eh, sirve para, para que vean que en España... Eh, para que no nos digan que en España no se hacía ciencia, pero un personaje como Jerónimo de Allanz y Beaumont es un inventor y ingeniero polifacético que patentó medio centenar de inventos, entre ellos también varios hornos metalúrgicos, molinos hidráulicos, rodillos de laminar, destiladores, y fue uno de los precursores de la máquina de vapor. Y hasta creó un equipo de buceo. Este equipo de buceo, si ustedes entran en internet y ponen el nombre de Jerónimo de Allán, eh, hace unos, unos años, unos, un equipo de, en Valladolid, que es de donde era este personaje, reprodujo exactamente el equipo de buceo que había creado eh, Jerónimo. Bueno, pues con ello hicieron una inmersión en el Pisuerga, lo pueden ver porque está totalmente documentado y filmado. Y funcionó, el equipo funcionaba. Estoy viendo que me he pasado ya casi, casi de la hora y me queda por contar un montón de cosas, pero no quiero, eh, no quiero quedarme sin contar eh, dos cosas que fueron fundamentales. Una, el ejército. Los reyes católicos fueron los primeros en revolucionar la concepción de los ejércitos en la historia morena, moderna. Destacaron dos teóricos, Alonso Fernández de Palencia y Alonso de Quintanilla, y el gran práctico, el que supo llevar todo, todo este saber, eh, eh, este saber eh, teórico a la práctica, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Fue, fueron la creación de los tercios españoles que durante el siglo XVI fue el ejército más poderoso del mundo y que eh, era casi invencible el emperador carlos i fue uno de, eh, los, eh, uno de los grandes estudiosos sobre la táctica militar y fue, eh, estuvo muy muy interesado en todo lo que tenía que ver con la táctica y el ejército las tácticas militares y las batallas y, y como digo fue un gran estudioso y en parte un gran revolucionario militar eh, los tercios todo el mundo sabe lo que fueron los tercios no, no me voy a extender mucho más pero eh, sí decir que eh, en Europa fueron eh, los que revolucionaron la, las técnicas y, la, y, las, y los modos de batallar y en, en, en América pues, eh, sus avances fueron prácticamente eh, invencibles, porque evidentemente los ejércitos de aztecas o de incas o de, otros, eh, o de otras civilizaciones americanas eh, estaban bastante menos eh, desarrollados. Y aquí me gustaría decir que eh, el esfuerzo militar en América fue eh, pequeño y fue sobre todo para defender los territorios frente a los enemigos extranjeros, otras potencias como Francia, como Inglaterra, como Holanda como, o Portugal. No para defenderse de los propios nativos, sino para... Eh, España prácticamente no tuvo conflictos internos en América, salvo eh, en el sur de Chile, donde entre... Entre la guerra y los pactos se, se pudo contener durante cierto tiempo, bastante de, eh, tiempo, eh, a, a, a los belicosos mapuches y en el resto de territorios que dominó España, las cuestiones internas o los, o los conflictos internos fueron bastante, bastante menores. España tuvo también la mejor armada del mundo, tenía los mejores barcos, pero además tenía el. El mejor, sistema de, eh, el mejor sistema de defensa y de transporte de mercancías y de defensa de esas mercancías. Como dice el, mi buen amigo y, y, y gran historiador Manuel eh, Lucena, el sistema de flotas nace como una gestión de crisis. Cuando España empieza a ver que tiene que traer grandes cargamentos de productos del de, de oro, la plata, pero de otros muchos productos de América, necesita un sistema que sea seguro y que garantice que todos esos barcos cargados puedan defenderse de algún ataque pirata y puedan partir de puerto y llegar a puerto de forma segura. Y CREA va a crear el sistema de flotas. Este sistema de flotas es, fue mucho más seguro y mucho más eficaz de lo que a veces nos han contado. Los ataques piratas fueron menores, produjeron eh, pérdidas menores y en la mayor parte de los casos los piratas... Terminaron en el fondo del mar o terminaron huyendo o terminaron con sus barcos prácticamente desarbolados. Eh, España supo, con el sistema de flotas, mantener el flujo comercial que dinamizó, como decía antes, y cambió la economía europea durante el siglo XVI. Y también China, el galeón de Manila, pero otros muchos barcos que unían las costas filipinas con, eh, con las costas asiáticas que comerciaban, eh, también fueron un sistema eh, que también permitió ese comercio y ese flujo comercial y eh, la mayor parte de las veces con garantías. También hubo un sistema de defensa de las costas que también funcionó relativamente bien eh, con el tema de galeras y galeotes de costa y que eh, estaba, como digo, también apoyado por todo este sistema de construcción naval y por todos los astilleros. Algún día, y esta es una conferencia pendiente, eh, tendríamos que contar las verdades de la Armada Invencible y de la Contraarmada Británica, eh, cómo España se rehace del desastre de, de la Invencible rápidamente y es capaz de rechazar y de infringir una derrota mucho más severa a la Armada Británica que la que eh, siempre nos han contado que nos infringieron a nosotros. Y eso fue por esa capacidad de reacción que tenía España, por esa capacidad de construcción, por esa capacidad de, eh, de renovación y de eh, recuperación de los navíos que vinieron, eh, que llegaron eh, pues, eh, con, con, con grandes averías o con problemas, y con ese sistema también de galeras y galeotes de costa que fue capaz de reprimir a la contraarmada y que a Drake y a eh, algún otro almirante le costó eh, más de un disgusto y, y sobre todo a la reina británica que pensó que iba a tomar las costas españolas y Portugal eh, prácticamente en, en, en una semana. Bien, pero como digo, esto es otro tema. Aquí quería dedicar un espacio a, a, al, al proyecto urbanista de España porque España en América eh, lo que va a hacer va a ser crear una red de ciudades eh, que van a ir adaptándose y que van a ir creando eh, esta red de, eh, de, de fundaciones españolas. España es, en el siglo XVI, el país, la nación que más ciudades va a fundar, va a crear... En realidad, lo que España crea en América es una red extensísima de ciudades. Los españoles, cuando... Cuando, llegaba, cuando llegaron a América, creaban una ciudad. Era su manera de estar en el mundo, era la manifestación de su ser civilizacional, era era también la, la manera de expresar su voluntad de, de, de perdurar, de reflejar su origen y de adaptarse a donde llegaban. La gran ciudad española que, está, eh, que, que va a, a tener la gran transformación en este siglo es Sevilla, pero desde Sevilla se va a proyectar a las grandes ciudades americanas, las grandes ciudades que se van a ir adaptando a las realidades. Ahí pueden ver cuatro ciudades muy distintas. La primera es Veracruz, la segunda es Panamá, Veracruz, Panamá, La Habana y Ciudad de México. Cuatro ciudades fundadas por los españoles y adaptadas al entorno, pero siempre con ese reflejo de la ciudad castellana, con una plaza, una serie de calles eh, en Damero en donde a partir de la plaza central, la plaza de armas, se va a articular el resto de la ciudad y donde se va a situar, eh, como digo, esa voluntad de permanencia, esa voluntad de traslado de una civilización y esa voluntad de adaptación a la realidad americana. No puedo extenderme mucho, este sería un tema precioso para continuar, pero aquí vamos a tener las grandes ciudades de la Ciudad de México. Que va a ser la ciudad, eh, a finales del siglo XVI y principio del XVII, México es la ciudad más cosmopolita del mundo, su equivalente puede ser al Nueva York de él, los años de la segunda mitad del siglo XX. Ese cosmopolitismo es lo que es Ciudad de México, donde se va a unir lo que viene de Oriente, lo que viene de Europa y lo que está en América. Eso, ese gran centro cultural, comercial, en ebullición, va a ser eh, la Ciudad de México. Potosí, que va a ser la gran ciudad minera de la nada, de un pequeño poblado, se va a convertir en una ciudad que en algunos momentos va a alcanzar casi los 200, 250 mil habitantes. La otra gran ciudad virreinal, capital de, eh, del virreinato del Perú, Lima. Y aquí quería hacer una mención breve de los dos grandes, los hermanos Antonelli, que van a ser los dos grandes eh, arquitectos militares de eh, en España y en América. Eh, Juan Bautista va a ser el gran eh, el bar, va a ser el, el gran arquitecto eh, en España, el gran arquitecto de Felipe II. Ahí tienen esto es él, él hace la, la muralla de una ciudad como Peñíscola. Él va a ser el que cree todo el sistema de fortalezas de las ciudades mediterráneas y el otro el otro hermano. Eh, va a ser eh, Bautista, uno es Juan Bautista y el otro es Bautista, Bautista va a ser el que cree todo el sistema defensivo de, eh, de América, entre ellos pues, el de Cartagena de Indias, el de Santo Domingo, el de Bahía Fonseca en San Juan de Ulúa, el Castillo de la Fuerza de la Habana, el Fortín de Panamá, las defensas de Portobelo o las fortificaciones de San Agustín y Santa Elena en la Florida. Y además va a diseñar algo que no se hace las dos fortificaciones que se tenían pensadas hacer en el estrecho de Magallanes. Y eh, bueno, podríamos hablar con esta imagen, me voy a quedar solamente decir que eh, esta es la imagen del doncel de Sigüenza, que siempre se le muestra con un libro y con un, eh, y con un puñal o una espada, eh, con su escudo también. decir, que los españoles que fueron a América, especialmente todos aquellos que eh, lidiaban o que eh, representaban o que tenían algún cargo o, o desempeñaron alguna función de liderazgo, los grandes conquistadores, salvo Pizarro, frente a lo que se ha creído, eran hombres de armas y de letras. No eran ni tan incultos, ni tan eh, ni, ni, ni tan eh, eh, ambiciosos, ni tan. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? No, no, no eran esa imagen del porquero de eh, Pizarro que nos han querido transmitir, no. La mayor parte de los españoles que fueron a América a desempeñar o que desempeñaron algún cargo importante o a desempeñarse en algún cargo eh, de la organización virreinal eran personas muy, muy, muy bien preparadas. El caso, bueno, no hace falta más que repasar el caso de Cristóbal Colón, el caso de Hernán Cortés, el caso... De Hernando de Soto, eh, cualquiera de los grandes, Pedro Heredia, eh, Sebastián de Benalcázar, bueno, la, la lista podría ser enorme, eh, pero por, por citar también a otro de los grandes personajes eh, de los virreyes, por ejemplo Antonio de Mendoza, es, era un personaje que sabía castellano, árabe, latín, francés, italiano. En fin, no 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 ya son las ocho, no quiero extenderme más, pero hay que romper esa imagen de que los conquistadores españoles en su mayoría eran incultos, eran unos campesinos que prácticamente no habían salido de su tierra. Eh, la mayor parte, insisto, de los que desempeñaron algún cargo público, algún cargo de liderazgo, o que fueron los que eh, llevaron eh, eh, o lideraron un hueste, eran personas con una cultura muy por encima de la media. Que había en España. José María, has y... dejado sin tiempo de preguntas. Sí, sí me, me, me vais a perdonar. Eh, yo quería, es que, es que me, 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 me pasa siempre con que, que, que hablo de este tema porque es un tema que me, porque hay tantas cosas que, que además. nos se nota hemos que te gusta. Y sí, porque creo que es un tema que, que, no, que no se ha tratado convenientemente y que y que había tantas cosas. Hay tantas cosas que contar. Eh, en, en positivo que, que, que a veces me, bueno, se me va bueno, se me Por va. eso tenemos este espacio en Hispania Nuestra no Contigo en Casa, tu espacio que se llama España en América precisamente para que puedas dar rienda suelta a esta pasión que se nota que tienes y bueno, eh, voy a dejarte Dos preguntas, no más, porque no podemos entretenernos sí. mucho más. Eh, aparte de, de que a la gente le ha parecido muy interesante, eh, por ejemplo, dice Libertas, dice que es un, un que felicidades a, a ti por aportar tu granito de arena para conocer nuestra historia ya y sentirnos orgullosos de la misma, sin complejos y sin miedo a la crítica. Voy a hacerte la primera pregunta de Merced, que pregunta si, si sabes más o menos cuándo dejó de comerciar eh, o sea, de operar comercialmente el galeón de Manila. Bueno, el Galneón de Manila deja, eh, creo que, digamos oficialmente, creo que el, el último viaje es en torno a 1820. Es cierto que con la situación que se genera en España a partir de la, eh, de la revolución, primero de la invasión napoleónica, después con la constitución de Cádiz, eh, los bandazos del, de, del trienio liberal, de, del, del, de la constitución. De, bueno, eh, la creación de las juntas de defensa en la propia América, de la, del inicio de los levantamientos en América, eh, el Galeón tiene entre 1815 y 1820, eh, tiene una regularidad eh, que, que algunos años eh, llega y otros años no llega. ¿no? Su regularidad se va a ver afectada, pero creo que formalmente deja de funcionar a partir de 1820. Y bueno, eh, sí, porque había un comentario de María que decía que ella tenía entendido que era hasta 1815, o sea, como lo que has dicho sería. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, eh, las fechas aquí son. Porque además, cuando se habla del Galeón de Manila, el Galeón de Manila era, era. El Galeón de Manila, evidentemente. Pero el flujo comercial no solo era a través del Galeón de Manila. ¿eh? Había sí. otras pequeñas eh, vacaciones, había embarcaciones eh, más pequeñas que comerciaban. Y que mantenían también una regularidad entre, eh, entre los eh, digamos los, los virreinatos españoles en América con, con las costas eh, asiáticas. Bueno, y la última pregunta que te voy a dejar para hoy es eh, ¿qué libros en líneas generales de esta época recomendarías como para un buen historiador o hispanista? Dice José María, en la pregunta. Bueno, eh, de, de, en fin... El tuyo, ¿no? No, bueno, el mío no, no, no. Yo, por, yo no, no, porque yo no he tratado... A ver, eh, hay muchos libros generales, yo creo que eh, para, para conocer bien a América hay, hay libros eh, buenos, pues eh, estoy pensando en, en Pérez de Tudela, estoy pensando en Morales Padrón, en, en, en estas grandes obras eh, generalistas, ¿no? Luego, en fin, si quieren, si se quieren tratar eh, temas más específicos, pues, pues, pues habría que ir. Yo eh, si quieren saber algo más concreto, sí que les puedo recomendar libros. Eh, eh, por ejemplo, los datos de esta conferencia de hoy están sacados de, de muchísimos libros. ¿no? No, no, no hay un libro que hable de la modernidad de España como tal, ¿no? Sino de, de bueno, pues no sé, recientemente, por ejemplo. Eh, sobre el sistema de flotas, pues hay un libro que ha sacado un historiador también, buen amigo, que es Esteban Miracaballos, eh, sobre la, el sistema de flotas de, que está editado en Críticas. En Crítica, eh, pues bueno, este es un, un excelente libro para saber cómo funcionaba el sistema de flotas eh, y, lo, y lo eficaz que fue, y lo realmente eficaz que fue, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo más eh, diría que si hay alguna pregunta sobre temas concretos, sí que les podría recomendar algún otro, algún libro, ¿no? Pero así en general. Bueno, no, pues esas de... preguntas más con, concretas se pueden, nos las pueden sí. hacer llegar a mi correo teresa. Arroba, y yo pondré en contacto a las personas que tengan esas preguntas concretas con, con José María. Nada, José María, te transmito que hay personas que están pidiendo un bis de esta conferencia, sí. tal vez Era... sobre. Sobre las ciudades, ese urbanismo, incluso estaban diciendo por ahí de la literatura. Que sí, creo pues que... Una de las cosas que me he quedado sin hablar es de todo el tema de los cronistas de Indias, que tenía, que tenía preparado una parte de lo que suponen los cronistas de Indias, lo que supone ese, ese todo, esa creación de un nuevo género literario, y algunos de estos cronistas van a ser los padres de la literatura, por ejemplo, de Chile, como Ercilla, o. El Inca Garcilaso es el padre de la literatura de, eh, de Perú. ¿no? Pues Así nada, que, entonces. Bueno, ahí, tenemos... ahí, ahí queda un tema fascinante, por ejemplo, el tema de, la, de las crónicas de Indias. Pues nada, ahora que, que estará oyéndonos Bárbara, pues eh, le hacemos una petición desde aquí a, a, a que hagas un bis de esta conferencia, una parte 2, que la verdad es que ha sido muy interesante y como siempre te quedas nos, nos, nos quedamos con, con ganas de más. Y nada, eh, agradecer a todo el mundo que haya estado esta tarde con nosotros, que haya, nos alegramos mucho que hayan disfrutado de la conferencia y a José María. Una vez más, gracias por tu tiempo, por tu saber y por eh, contárnoslo desde una manera tan pasional y tan íntima como, como nos la cuentas. Eh, dime. Yo simplemente agradecer a, a, a toda la gente, porque estoy viendo en el chat que hay, hay muchas palabras de, de, de agradecimiento y, y, y demás. Agradecerles a ellos por, por, por haber estado eh, siguiendo y, y decir que también. Eh, que, que, que entiendan un poco eh, primero la velocidad con la que he ido hablando porque quería contar muchas cosas y segundo que, que claro tampoco se puede profundizar mucho pero por ejemplo el tema de la farmacopea es apasionante o el tema de, de todos los avances en metalurgia pero pero hemos o, o todo el, o lo que es el sistema de galeones, que eso da para otra otra conferencia. Son pinceladas. Son pinceladas para despertar el gusto en la gente. El interés y el gusto. Para eso estamos aquí. Luego, si hay más que hay que profundizar en algo más, pues para eso estamos eh, en contacto. Pues nada, lo vamos a dejar aquí por hoy y la semana que viene tendremos otro español nuestro contigo en casa y cuando podamos será también con José María, tal vez más adelante. Muy buenas tardes a todos y un saludo. Adiós. Gracias.